cantante de remo y la playa que tengo abajo. Ah, esa no. Tengo el chico muchísimo bien. Aquí parece que hay bastante profundidad, bastante, unos 4 metros más o menos. Hay una parecilla aquí, un balcón. Vamos a probar suerte a ver si hay algún jurel, algún pequeño mero. Y todavía no he visto ni una vaca. Eso sí, el tiempo no ha acompañado a nada, hace muchísimo viento. Ha estado lloviendo esta noche. No he salido tanto como quería. Pero es que es un paraíso esto y es imposible que no haya pescado.
Hola a todos. Estoy en el paraíso. No sé si veis el agua, es color turquesa. Espero que se vea bien en la cámara después. Son las 4 más o menos. Acabo de bajar a esta playa, otro spot nuevo que visitamos en esta zona donde estoy. Que aprovechando mis vacaciones he venido a investigar por esta parte y la verdad es que cada playa a la que bajo es una pasada, es mejor que la anterior. Y nada, voy a estar pescando un rato, voy a intentar llegar lo más a la derecha que pueda, aunque allí a la izquierda también hay una punta que me gustaría ir a probarla allí. Aunque está un poco difícil por aquí, no conozco la zona, pero bueno. Voy a probar primero por aquí y voy a estar lanzando a ver si hay suerte y sacamos algo y vamos viendo sobre la marcha. ¡Qué pasada el sitio! Tenemos algo. Tenemos algo, no sé si es muy grande, pero tenemos algo, yo creo que es una lubina. Vaya si tenemos algo. Quieto. Una pequeña anjova. Qué guay. Una pequeña anjova. Vamos a sacarle una foto. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Al final no ha habido tanta pesca como esperaba. Un montón de sitios nuevos y un montón de playas que volver a visitar. He estado 6 días por aquí con la caña en la mano y bueno, salió una anjova. Y al menos no hemos ido de vacío, no hemos hecho un bolo, pero tampoco ha sido como esperaba. El tiempo ha estado bastante mal, los 3 primeros días soplaba mucho viento y no nos dejó pescar.
El cuarto día empezó por la mañana lloviendo fuerte y bueno, al final han sido 3 días de pesca y en sitios que no conocemos. Hasta aquí, espero que os guste y nos vemos en el siguiente.